Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los diferentes tipos de autónomos. Y es que amigos, estamos hablando de más de 3 millones de autónomos en España. Pero claro, hablamos de tipos de autónomos tan diferentes, tan heterogéneos, que muchas veces, tomar medidas para todo el colectivo hace que lo que arreglamos por un lado lo estropeemos por el otro. Los autónomos se han convertido en el gran cajón desastre, donde todo lo que no sabemos jurídicamente dónde incluirlo, pues lo metemos dentro de los autónomos. Por eso, hoy quiero repasar con vosotros los diferentes tipos de autónomo que ahora mismo lo único que tienen en común es que cotizan en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, pero como veremos, algunos de ellos incluso cotizan de manera diferente por sus peculiaridades. Así que 3 millones, más de 3 millones de autónomos, pero que como veremos en este vídeo, muy diferentes en sus obligaciones, en sus cotizaciones, en sus características, totalmente heterogéneos. Si clasificamos a los autónomos por su tipo de actividad, tendremos 4 tipos fundamentales. Primero, los trabajadores autónomos. Estaríamos hablando de todos esos autónomos que están en el epígrafe empresarial. Su actividad está en el epígrafe empresarial. También tendríamos a los artistas y deportistas que también están metidos en los trabajadores autónomos. Y bueno, pues hablamos de bares, de taxis, de peluquerías, de cualquier tipo de autónomo que esté dentro de esas actividades empresariales. Dos, los profesionales autónomos. Hablamos de los autónomos que están en los epígrafes de profesional dentro de su actividad y bueno, normalmente son profesionales liberales que realizan su propia actividad, como puedan ser pues un abogado, un notario, un médico. Bueno, pues todos estos profesionales normalmente en estas actividades se requiere cierta titulación para poder ejercer la actividad en la que están dados de alta y bueno, son también considerados autónomos, en este caso autónomos profesionales. Tercero, los autónomos societarios. Y bueno, pues son todos aquellos que, bueno, por el número de acciones, por el porcentaje de acciones o bueno, por tener que dirigir y administrar una sociedad limitada, están obligados a darse de alta en el RETA, están obligados a hacerse autónomos. Pero en la mayoría de los casos no tienen una actividad propia, sino que bueno, pues tienen que estar, los hemos colocado dentro de la figura del autónomo para encontrarles una posición. Para que veáis lo diferentes que son, la cotización mínima, la base imponible mínima es diferente a la del resto de los autónomos, con lo que al final esa cuota de la seguridad social mínima es siempre más alta. Y luego, bueno, pues criterios de la administración hacen que, por ejemplo, los autónomos societarios no puedan beneficiarse de ciertas bonificaciones que el resto de los autónomos sí pueden. Cuarto, los autónomos agrarios, que son todos esos autónomos con epígrafes agrícolas. Y bueno, pues que desde hace ya unos años tienen su propio sistema de cotización especial, el SETA. Y bueno, pues son autónomos también, pero poco o nada tienen que ver con el resto de los autónomos. La segunda manera que tenemos de dividir a los autónomos, bueno, pues por cómo cotizan en el IRPF. Aquí os dejo un vídeo en el que podéis ver el IRPF de los autónomos, donde bueno, pues se profundiza en cada uno de los sistemas de cotización. Pero aquí, para la división, nos produce 3 tipos diferentes de autónomos. El primero, los que están en estimación directa. Son autónomos profesionales, trabajadores autónomos, que bueno, pues cotizan al IRPF por beneficio. La diferencia entre los ingresos y los gastos es bueno, pues ese dinero que tienen que retener bien en las facturas o bien de manera trimestral, pero retienen un porcentaje de su beneficio. Vamos, no lo dejéis. Segundo tipo de autónomos por el IRPF, bueno, pues los autónomos que están en estimación objetiva, los famosos módulos, que también os voy a dejar aquí un vídeo donde podéis aprender todo lo necesario para entender lo que son los módulos de los autónomos. Aquí lo que pasa es que no hay una cotización a IRPF por el beneficio real de la actividad, sino que bueno, pues hay una serie de fórmulas que nos van a dar un pago fijo de ese IRPF y bueno, venga, hasta ahora.
Y me piden desde la redacción que tenemos que monetizar este canal, que bueno, pues os tengo que pedir que os suscribáis, que le deis a la campanita y que si os está gustando este vídeo, pues por supuesto le deis un like y me dejéis todos los comentarios para que podamos seguir creando contenido que sea de vuestro interés. Y vuelvo a esa estimación objetiva, a esos módulos que hacen que el autónomo tenga una cuota fija, dependiendo de su actividad y de una serie de parámetros de su propio negocio, va a tener una cuota fija que es lo que va a pagar de IRPF. Y esta es una gran diferencia con los autónomos en estimación directa, bien sea simplificada o normal, que lo hacen por el beneficio. Tercer tipo de autónomos por cómo cotizan en el IRPF, pues tendremos de nuevo los autónomos societarios. Y es que los autónomos societarios, aquí os dejo toda la información sobre lo que es un autónomo societario, en función de su cargo y por esa función de dirección, pues pueden cobrar un sueldo y ese sueldo tributará dentro del IRPF pues como rendimiento del trabajo personal. Nada que ver con esa cotización que teníamos en los autónomos en estimación directa, normal o simplificada, o los autónomos en módulo. Y por último, también podemos dividir a los autónomos por características especiales. Y en primer lugar tenemos a los autónomos económicamente dependientes. Hablamos de los TRADE, que aquí os dejo un vídeo donde se explica lo que es un autónomo TRADE y bueno, pues las diferencias con el falso autónomo, que tantas veces se confunde. Al final, el autónomo TRADE es un autónomo que trabaja más del 70% para un solo pagador, para una sola empresa, y bueno, pues tiene características especiales, desde poder registrar una especie de modelo de contrato laboral empresarial en el que se fijan cosas como las vacaciones y otra serie de características de esa relación mercantil especial y bueno, pues que funcionan de una manera totalmente diferente a un autónomo normal. Segundo, los autónomos colaboradores. Aquí también os dejo un vídeo donde hablamos de este tipo de autónomos y es que son autónomos familiares, son autónomos hasta el segundo grado de consanguinidad con el propietario del local que le ayudan en su negocio y bueno, pues aquí sí que son totalmente diferentes. Van a recibir una nómina, van a funcionar exactamente igual que funcionaría un trabajador por cuenta ajena, lo único que la seguridad social se paga en el RETA, se paga como autónomos y bueno, pues no tienen obligación de presentar impuestos trimestrales, etcétera, etcétera. Son realmente diferentes al resto de los autónomos. Tercer tipo de autónomos por características especiales, bueno, pues los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hayan decidido que sea el RETA, que sea ese tipo de cotización la que van a tener los socios dentro de la cooperativa. Y bueno, pues por lo tanto tendrán que cotizar en el RETA, aunque la verdad no tienen actividad propia y son socios de esa cooperativa. Cuarto, los comuneros o los socios de las sociedades civiles. Bueno, pues es un tipo de autónomo también diferente. Estamos hablando de que la parte del IRPF, por ejemplo, pues se le atribuirá en función del beneficio de o bien la comunidad de bienes o bien la sociedad civil hasta hace poco. Ahora la sociedad civil ya está en impuesto de sociedades. Pero bueno, son autónomos realmente diferentes, sin actividad propia o con la misma actividad de su sociedad. Como veis, amigos, autónomos son todos, los llamamos autónomos y bueno, lo que tienen en común es que cotizan en el RETA o en el SETA, pero bueno, dentro de lo que es el régimen especial de los trabajadores autónomos. Pero después, ni en su actividad, ni en su manera de pagar impuestos y en muchos casos, ni siquiera en lo básico que podríamos entender como la figura de un autónomo, coinciden, pero todos son denominados autónomos y todos forman parte de esa gran familia de más de 3 millones de autónomos que tenemos en España. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber aportado luz a entender, cuando hablamos de autónomos, de qué estamos hablando, qué tipos de autónomos hay, cuáles son los más conocidos, los menos, qué características especiales tienen. Así que bueno, os pido que os suscribáis a este canal del emprendimiento y si queréis seguir avanzando en los conocimientos necesarios pues para emprender, para poner en marcha vuestro negocio, aquí os dejo vídeos muy interesantes. Adiós, adiós.